Hace unos días conocíamos la noticia de que peligraba la realización del portal de Belén en Arrecife. Ahora lo cierto es que finalmente la capital lucirá su tradicional Belén. Tal y como podemos ver en estas imágenes, desde hoy han iniciado los trabajos y se prevé que finalice el 18 de diciembre. Al parecer, la alcaldesa ha ordenado hacer desde Festejos un contrato de exclusividad con invitación a tres empresas para que salven la que es la representación más tradicional de la actividad canaria por un importe de 9.000 euros. El concejal de fiestas, David Duarte, ha asegurado que el Belén no ha peligrado en ningún momento, así como tampoco la cabalgata de Reyes. Arrecife tendrá, como ha tenido durante toda su vida, su tradicional portar de Belén, como no podía ser. Eh, bueno, yo sinceramente no entiendo algunos partidos políticos que lo que quieren es sumar a Arrecife en un caos... y la realidad es otra, que el Ayuntamiento de Arrecife funciona, guste o no le guste algunas formaciones políticas. Y este concejal que les habla seguirá tratando con la misma. Eh, predisposición, ilusión, con ganas, eh, todo lo que concierne a las festividades del municipio de Arrecife. Y este año tendremos su portar de Belén y tendremos su carvalgata de Reyes. Según miembros de la oposición, esta decisión se ha hecho de prisa y corriendo tal y como nos han tenido acostumbrados en la capital. Por tanto, parece que Arrecife va a tener Navidad. Ahora solo falta que los comercios empiecen a notar la llegada de las compras navideñas.